Aquest exercici reflecteix un dels últims èxits de l'entitat d'arts marcials mataronina Club Deportivo Tombal. A finals de gener, Juli Alsina i Pep Iglesias van executar aquesta pràctica que els ha portat a l'or en parella cadena d'un. En aquesta demostració de punt C, els alumnes fan una combinació de defenses i atacs. Moviments contra diversos adversaris imaginaris on es mostra l'essència del taekwondo. Sota les ordres de l'entrenador i taekwondista Toni Moreno perfeccionen cada detall de la composició. Precisament va ser el pavelló del Mar Vella de Barcelona on Toni Moreno també va fer or en categoria Màster 2. També en categoria cadet individual Alsina va fer plata i Iglesias bronze. En conjunt, el gimnàs mataroní va assolir la tercera posició en la classificació general del Campionat de Catalunya de Punxe. Dentro del taekwondo a nivel competitivo hay dos, que es el punxe, que es la técnica, que ahora estaba grabando a Pepi y a Julia, y luego está el apartado de combate, ¿no? El kyorugi, que es lo que es olímpico. Eso en taekwondo. Luego tengo hoy aquí una actividad que es el deporte de contacto, que de alguna manera unificamos en una clase el kickboxing con algo de suelo, algo de defensa personal. Es una clase de deporte de contacto enfocado también a aprender defensa personal. Esas son las que actualmente ejercemos aquí. El Club Deportivo Tombal continua formant nous valors en el terreny de les arts marcials i sota la direcció del taekwondista amb cinturó negre de 8 d'an, Toni Moreno. Encara que sembli mentida, després d'alguns anys, clubs familiars com el Tombal han hagut de treballar molt per recuperar la massa d'alumnes d'abans de la pandèmia. Actualmente piensa que vamos a hacer el 26 aniversario, llevamos 26 años ejerciendo y enseñando artes marciales, en concreto la más fuerte nuestra es el taekwondo. Se han hecho diferentes disciplinas y actualmente con el taekwondo, pues bueno, seguir subiendo la escuela, el tema del COVID la verdad es que fue un palo. Intentar recuperar un volumen mayor de alumnos y que luego sobre todo los alumnos estén contentos, aprendan y el bloque que quiere competir, porque no todos quieren competir, la competición es algo que igual implica un 20, un 30% del alumnado, pues que los que compitan, compitan con un mínimo de nivel y garantía. ¡Saludamos a la B! Ara ja fa 26 anys que l'entitat assentada a la ciutat ofereix classes d'arts marcials, des del mateix taekwondo passant pel ninxaku o el hapkido. Sigo. Fuerte. Clavado.